8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos nosotros en ampliación de noticias. La información última. Patricia llega de España y da cuenta que la justicia española, el auto del pleno de la sala, acuerda ratificar, en términos sencillos, lo vamos a decir, la extradición de César Hinostroza a nuestro país, desestimando pues la apelación que él había presentado para evitar precisamente su retorno al Perú. Pero la precisión que tenemos que hacer es que se confirma lo que se había dispuesto en una primera instancia. Se le extradita a nuestro país por los siguientes delitos, 3 nada más, no 4 como había planteado la justicia peruana. Son los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, que también están tipificados en el Código Penal Español. Pero el pleno de la sala española que ha revisado este tema rechaza el recurso de súplica que presentó la Fiscalía peruana para que se incluya el delito de organización criminal en el caso de César Hinostroza. Se le extradita entonces por esos primeros 3 delitos, pero no por el delito de organización criminal. Posibilidad que quedará abierta en la medida en que surjan más pruebas en el Perú que puedan solventar este pedido ante la justicia española. Ojo, el Poder Judicial termina su trabajo y ahora le toca al gobierno español dar luz verde para que César Hinostroza sea repatriado. Hay una precisión es interesante porque recuerda el fraseo que ha tenido el reciente pleno de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en este tema de, por ejemplo, prisión preventiva y otros. Porque dice, se rechaza ese pedido de la Fiscalía y la República del Perú para que se le incluya también a Hinostroza el delito de organización criminal, porque dice, los magistrados recuerdan que este tipo penal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por esa organización y que se precise además la participación concreta de cada uno de los miembros a los que alude pues esta incriminación de organización criminal. Dice la justicia española que es preciso concretar más los datos y no basta, dice, como hace el pedido con decir que la organización se extendía a los ámbitos empresarial, judicial y fiscal. ¿No? Una organización, tal vez para que el público entienda, hacer una referencia, una comparación clarita, ¿no? Una, por ejemplo, una organización criminal es claramente un cartel de drogas. Entonces tú tienes que identificar quién es el que manda, cuáles son los subordinados, cómo es el mecanismo. No sabemos si los cuellos blancos operaban así, pero en todo caso, si operaban así, la justicia todavía no alcanza todos los indicios y las pruebas para llegar. Se reunían para maquinar sus crímenes, la cabeza era tal. Esa era la forma como operaban. El financista era tal, y el brazo político era tal, y el brazo armado era tal, el brazo jurídico. Eso no se ha configurado todavía. No se ha configurado. Queda abierta la posibilidad en caso salgan más pruebas. En todo caso, el señor Hinostroza ya parece que empieza su retorno al Perú.